Globovisión, también hasta del Zulia hay aquí, pintando y dejando un poco atrás todo lo de las dos opciones, si era el sí o el no, y un comienzo quizás simbolizando un poco lo que es el día de hoy, el ambiente de tranquilidad, de conciliación que se vive en nuestro país, dejando atrás ya lo de las dos opciones y comenzando una pared blanca para comenzar a escribir una nueva historia en nuestro país. Vamos a dejar que sea alguna de las personas que están acá quienes nos hablen. ¿Me das tu nombre, por favor? Valentina. ¿Valentina qué? Rubio. ¿Tú de dónde vienes? De la Santa Universidad Santa María. Cuéntame, ¿cómo te sientes? ¿Qué los motivó a venir acá? Bueno, la verdad nos sentimos muy felices por todo, de verdad que sentimos que todo lo que hicimos valió la pena. Y bueno, simplemente estamos siguiendo con la emoción que tenemos hoy, porque ayer, por haber ganado el no, y bueno, vinimos a apoyar a la visión y a pintar las paredes. Bien, muchísimas gracias. También por aquí habían otros estudiantes de Santa Bárbara, me comentaban, del Zulia, el estado Zulia. ¿Me da su nombre, por favor? Manuel Carrillo. Cuénteme, ¿usted vino del Zulia? Sí, nosotros estamos aquí del Zulia porque yo estudio allá, pero vivo aquí en Caracas. ¿Cómo se siente el día de hoy esa iniciativa de venir hasta Globovisión también con otros estudiantes que veo que están de apoyo, ¿no? Sí, bueno, la intención es esa, que todos hoy en día sentamos esa paz que se está viviendo Venezuela en función a que aquí no ganó nadie, aquí ganó Venezuela. Lo importante es que la democracia empiece a escribir a partir del día de hoy otra historia. Y la historia la empezamos a escribir los estudiantes. Ahora queremos que la escriba toda Venezuela, todos participando, lo que sean de una tendencia o de otra. Lo importante aquí es que haya reconciliación. Ese es el llamado de nosotros los estudiantes, reconciliación a nivel nacional. Muchísimas gracias. Bueno, un mensaje de conciliación. Allí observamos estas paredes que fueron noticias en pasados días con diferentes movilizaciones que se acercaron acá. Hoy comienza, como decía el estudiante del estado Zulia, una nueva historia pintándola de blanco. Vamos a comentar con otro de los jóvenes. ¿Me das su nombre, por favor? Xavier Hitler. Hola, Xavier, ¿de dónde viene? De la Universidad de Santa María. Cuéntanos, ¿cómo tomaron la iniciativa de venir hasta acá y de pintar la fachada de Globovisión? Eso, cuando nos dimos cuenta que habían rayado todo esto, ya teníamos semanas pensando, el mismo día que habían rayado por primera vez las paredes, pensando en venir aquí, nuestra presidenta del Centro de Estudiantes, Gabriel Araujo, que fue la iniciativa de pintar las calles aquí, las paredes de Globovisión, para darle nuestro apoyo y solidaridad a una Globovisión, que siempre son los que ustedes nos acompañan. Muchísimas gracias. Estas son las imágenes acá desde las afueras de Globovisión. Y con estas imágenes de estos jóvenes y también trabajadores de nuestro canal quienes se han unido a ellos, les damos el pase de vuelta a los estudios. Bien, era Berioska Velasco, se registra esto a las 4:40 minutos de la tarde. Un grupo de estudiantes han venido a pintar de blanco las paredes de los alrededores de Globovisión. Así también se le han unido un grupo de trabajadores de nuestro canal. Vamos a hacer la pausa. Hay más luego de los siguientes mensajes. Quédese con nosotros. Muy cerquita de los estudios de Globovisión, porque estamos en la entrada de nuestro canal. Aquí en la fachada, un grupo de estudiantes se ha dispuesto a pintar de blanco las paredes de nuestro canal, que en días pasados fueron pintadas con consignas de alguna de las tendencias, pues la tendencia del sí para la reforma constitucional. Vamos a hablar con alguno de los muchachos que están acá trabajando. A ti, que te veo bastante atareado aquí, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Ricardo Gibbon. Ricardo, ¿de qué universidad eres? De la Universidad Católica en Rebello. ¿Qué les ha motivado el día de hoy a venir hasta la sede de Globovisión a pintar de blanco la fachada de nuestras paredes? Bueno, es que en realidad nosotros hemos visto que siempre, cuando nosotros marchamos y el movimiento estudiantil marcha, siempre Globovisión llega de primero. Siempre Globovisión es la que nos capta a nosotros, y si hay problemas en las universidades, Globovisión llega. Y sentimos que cuando vimos las paredes manchadas, tenemos que cerrar los respectos. Ya no hay un sí o un no, ya simplemente es Venezuela lo que tenemos que defender. Y en realidad, bueno, queríamos unir y dar nuestro mensaje de unión al país para que vieran que si nosotros nos unimos, ellos también pueden y todos podemos. Y es lo principal, pues, encontrar un poco de unión y encontrar, bueno, definitivamente la paz y la tranquilidad en el país. Tú mismo lo dijiste, ya no se trata de un sí, de un no. Los estudiantes se han movilizado en diferentes oportunidades. Los vimos cuando el cierre de RCTV en el mes de mayo, lo vimos en esta oportunidad en contra de la reforma constitucional. El no ganó, pero los estudiantes se van a quedar tranquilos, van a tomar calma, están recargando las pilas. ¿Qué tienen pensado hacer de ahora en adelante? No, en realidad los estudiantes no nos vamos a quedar tranquilos. Los estudiantes somos el movimiento del país. Los estudiantes siempre queremos lo mejor para el país. Y ya no es un sí o un no. Ahora somos Venezuela, seguimos siendo Venezuela como toda la vida lo hemos sido, y lo importante es que más bien nosotros nos mantengamos unidos, que
todo el movimiento se mantenga unido con todo el país, que la sociedad civil y los estudiantes no nos diferenciemos por simplemente edad o porque ya unos estén graduados y otros no. Simplemente seamos todos iguales y que efectivamente podamos encontrar paz y armonía, pues. Bien, gracias, Ricardo. Nosotros vamos a conversar también con otra de las muchachas que está por acá, por este lado, porque nos hemos dado cuenta que han pintado bastante parte de la fachada, pero aquí dejaron un sí. ¿Por qué dejaron un sí? A ver, aquí la chica que tiene la camisa roja. ¿Cuál es tu nombre? Andrea Barrasueta. ¿De qué universidad eres? Universidad Santa María. Cuéntanos, ¿por qué dejaron aquí el sí? Porque decidimos poner sí, ganamos. Y después del sí, ganamos, aparte del el no, ¿qué más ganó? Ganó la libertad, ganó la democracia, ganó el que podemos compartir ideas, ganaron muchas cosas en verdad. Qué bueno, muchísimas gracias por tu comentario. Bien, ciudadano, esta es la situación acá a las afueras del canal. Los jóvenes, los universitarios siguen activos, están hoy dando una muestra pues de reflexión a todos los ciudadanos de cómo el país se mantiene unido y mucho más después de estos resultados de la reforma constitucional. Con estas imágenes de lo que están haciendo los jóvenes de Venezuela, vamos a regresar a los estudios.